luego a principios de junio hay alguien. Anahu. Tengo la letra. Tú eres a finales de junio. ¿Acuerdas? Sí, vale. El la tengo apuntada, sino en la libreta. 29. 30. 30. 12 de junio. El de Yara el 21 de noviembre. Porque es que lo cumple como mi madre. Le digo cuando volví a casa, le digo, mamá, ¿tú sabes que Yara cumple los años el mismo día que tú? Dijo, no me diga. Venga, va. Luego podemos hacer una ronda de que alguien cuente, todos contemos nuestro cumpleaños favorito. Es que no tengo. Cumpleaños favorito. Cumpleaños favo de tu vida. ¿Qué hora es? Tu puta madre. La suscriben. Por raro que parezca, pienso más de la cuenta. Hoy quiero escapar, dejarme llevar, amanecer entre tus piernas con todas las consecuencias. Con miradas indiscretas dibujo tu silueta a la luz de una luna al colarse por mis grietas que lento cicatrizan cuando borras con tu risa mi tristeza. Qué gustito me dan los acordes. Miento si te digo que lo nuestro será eterno. No busques en mis ojos lo que ha de ser del tiempo. Disculpa si la culpa se apodera de mi cuerpo, que finge respirar aunque ya no tiene aliento. No pienses que no es cierto, siempre hago lo correcto a pesar de que no quiero. Me enredo entre tus dedos como el niño que se pierde en las reglas de tu juego y encuentra la salida persiguiendo al viento. Ya no es raro y ahora entiendo el porqué de nuestros miedos. Pretendimos ser fugaces como estrellas de algún cielo y ahora solo luces tú. Iluminas mis sombras con destellos. Bienvenida y olvidada, te ahogaste en mí del cielo. Sin permiso reventamos la puerta del deseo. Miento si te digo que lo nuestro será eterno. No busques en mis ojos lo que ha de ser del tiempo. Disculpa si la culpa se apodera.